me fueron surgiendo temas a lo largo del debate, y después se fueron diciendo los compañeros, voy a poner algunos títulos y un poquito más de cada uno, pero son varias cosas y algunas que de diferente tipo. Primero hoy se está desarrollando, desde ayer se está desarrollando en la Plaza de Mayo la marcha de la resistencia. Tenemos próximamente la marcha federal que sale el 21 de agosto de diversos lugares como Pico Carlos. Yo creo que son marchas diferentes y sin embargo creo que tenemos que participar de los dos y yo los invito a que al final de la asamblea podamos vayamos al cierre de la marcha de la resistencia. Creo que es una marcha en la que Eve de Bonafini, que es la madre de la patria, que sin ella muchas de las cosas... No se te escucha, Aurelio, estás muy bajito. Digo que la marcha de la resistencia, a la que llama Eve de Bonafini, que tiene todo mi amor, que es la madre de la patria, la madre de coraje, etc., tiene un defecto de sectarismo, de achicar, de convocar simplemente a un sector del kirchnerismo de paladar negro que achica el campo de esta resistencia, y la marcha federal es claramente otra cosa, es decir, está hecho con otro criterio de tomar ancho. Sin embargo, creo que en mérito a todas las cosas que las madres han hecho, tenemos que apoyar de todas maneras y bueno, serán cosas que se van a ir solucionando. El día 22 se realizó el congreso de la CGT. La CGT, de ahí surgió la Benemérita Unidad del Movimiento Obrero, que hubo muchas épocas donde hubo unidad del Movimiento Obrero, y en esas épocas a veces sucedieron cosas interesantes, pero en general no sucedieron. Yo creo que esta es una de esas en la que no va a suceder. Es decir, la unidad del Movimiento Obrero terminó siendo la unidad del sector de Barrio Nuevo, del sector de Moyano y del sector de Caló, una unidad que dejó afuera a lo mejor, a lo nuevo, que está surgiendo en el sindicalismo y que... En primer lugar, incluye a la CTA, nuestra querida CTA, pero también a muchos gremios que integran la corriente federal. Yo creo que eso, nosotros no somos trabajadores, no participamos de la política sindical, pero propongo que lo miremos eso con cuidado. Coincido en lo de las audiencias públicas, en la importancia que estas han tenido, pero esta es una resignificación que le hace al pueblo en la lucha, es decir, el pueblo en la lucha toma las audiencias públicas y en esta ocasión las va a usar para como parte de su política de resistencia. Pero no es por su virtud, las audiencias públicas integran el paquete de reformas de participación light que fueron como la zanahoria de una constitución deplorable, que fue la constitución del 94, que fue la constitución del acuerdo entre el menemismo y lo que era la protoalianza. Por supuesto que en esa constitución participaron gente muy destacada que le puso elementos progresistas en cuestiones que no son, que son importantes, pero que no definen. Es decir, las audiencias públicas por el tema energético se dio junto con la provincialización de la energía, junto con derogar aquello que era que las riquezas del subsuelo son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, que era lo que decía la Constitución de 49 y que se había mantenido hasta ese momento. También la provincialización de la educación, que trajo los resultados que sabemos, y la provincialización de la salud. Entonces digo, sepamos que vamos a utilizar como utilizamos las normas que hay en la sociedad, el pueblo las resignifica en su lucha. Y en algún momento, cuando volvamos, como efectivamente vamos a volver, tendremos que volver a hacer una discusión sobre una reforma constitucional que ponga formas de democracia participativa reales, que la Constitución vigente no tiene. Yo quiero llamar la atención y quisiera que en la carta
próxima que espero que hagamos, que creo que es lo que nos corresponde, lo que nuestra obligación hacer, le demos una presencia a un tema que, es decir, hoy hay una enorme resistencia a lo largo del país, pero hay un elemento que la derecha maneja y que manejó las dos veces en que fue poder fuerte en este último medio siglo, que fue con el proceso de 1976 y con el menemismo. Los dos elementos que son fatales, porque es como una morfina que da una sensación de bienestar y eso opera sobre el cuerpo social, son las importaciones, la apertura importadora y el endeudamiento. El endeudamiento es posible porque nuestro gobierno desendeudó, como bien dijo Guillermo, en poco menos de 8 meses se incrementó la deuda externa en un 80%, y eso, como no se paga inmediatamente, permite una serie de sensaciones que después la gente empieza a apreciar, a valorar, etcétera. La gente, cuando hablo de la gente, hablo del sector de clase media, que termina definiendo para un lado o para otro. Y el otro tema es el de la importación, que nosotros, por supuesto que lo vemos así, pero nosotros vemos la consecuencia a 2 años o 3 años. Hasta que sucede eso, algún boludo compra una carterita Vuitton al precio más barato que una cartera Berreta producida en Argentina. Empezamos a recibir una serie de productos, de alimentos. Hoy, este gobierno que había venido a salvar a las producciones regionales, trae para los productores de frutilla de Coronda y de zanahoria de Coronda, les trae zanahorias y frutilla de Polonia, de Hungría, etcétera. Todo eso va a tener efecto, es decir, de todo eso tenemos que alertar, y todo es muy poco lo que podamos hacer, porque tiene un efecto muy importante en la población. Y en un primer momento es cierto, aún para los sectores populares, la entrada, digamos, por ejemplo, a nivel de los textiles, la entrada empieza a entrar producción muy barata y la gente se... Y eso, aunque parezca mentira, les aumenta el poder adquisitivo, es decir, se produce una baja de salario, pero aumenta el poder adquisitivo y la gente tiene una sensación que es la misma sensación, supongo, que debe dar la morfina o el opio para los tipos que tienen el dolor. Es decir, ¿te aguanta? Bueno. En el medio de esto, cambio de titular, está el tema de la renovación del peronismo en marcha. Están los gobernadores nuevos, está el señor Bossio, y está todo eso, es decir, uno peores que el otro. No sé si estoy más con los renovadores o con Gioja, que no sería el renovador, y Scioli, etcétera. Yo creo que nosotros, y esto es para una larga discusión, tenemos que participar de la renovación del kirchnerismo, y tenemos que hacer kirchnerismo seriamente, tenemos que plantearnos recuperar todo lo maravilloso de esa herencia de 12 años, pero cuestionando y replanteando algunas cosas. No puede ser todo el Instituto Patria y sus cabezas visibles, etcétera. Sí, también tiene que ser el Instituto Patria, pero hay una serie de actores que tienen que empezar a jugar, dentro de los cuales la renovación sindical, esta que está en curso, me parece que tiene que tener un lugar decisivo. El papel práctico de Carta Abierta. Yo difiero con lo que planteó Carlos Girotti y me sorprendió. Yo pienso que Carta Abierta es lo que es. Es esto, es un espacio de reflexión, es un espacio de producción de cartas, es un espacio de acompañamiento de todas las cosas que se hacen, pero este espacio no reemplaza a la CTA, que está y que organiza marchas, no reemplaza a los movimientos sociales que están y organizan marchas, ni a los que se quieren autoconvocar, etcétera. Ha participado de todas esas cosas, participa de la marcha, participa de todas las iniciativas de la CTA, participa de las iniciativas de los movimientos sociales, participa y es socio fundador a través de los compañeros que son científicos. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no soy científico, no voy a hacer las cosas que hacen los científicos. Hay compañeros científicos de Carta Abierta que son fundadores de esos espacios y que participan en lugares de dirección. Y cada uno de nosotros participa prácticamente en muchas formas de lucha. Es decir, lo que yo pienso es que esta discusión
que cada uno de nosotros venimos a esta discusión, lo que hacemos nos enriquecemos y volcamos prácticamente en todos los lugares en que estamos. Y después, ¿qué importa si la columna de carta abierta es numerosa o no, o vistosa? Hemos hecho los intentos, yo siempre he estado ahí, siempre he estado con la banderita, con el gorrito, qué sé yo, pero digamos, pero no voy a medir la carta abierta por los 50 tipos que nos juntamos debajo de un cartelito de carta abierta. Y sin embargo, la presencia de carta abierta, el lugar que ha tenido en la política argentina es relevante sin tener eso. Entonces, lo que dijo Carlos, lo que dijo Gracia, claramente diciendo, si yo creo que nuestra posición es contribuir a un debate nacional, plantear temas, proponer cartas, sumarnos a declaraciones, participar del debate argentino a través de los mejores compañeros, pero que también se nutren acá, es decir, si todos ellos se nutren acá. Alguien como Horacio González siempre lo ha entendido así, si no vino hoy es porque ya está en los preliminares de su operación, etcétera, pero él sigue viniendo después de 8 años, venía cuando era director de la Biblioteca Nacional y ahora viene y se sienta a las 11 y se levanta a las 3 de la tarde. Y esto le parece valioso. Nadie le paga nada, entonces, para mí, desvalorizar esto, que realmente es carta abierta, y pugnar por algo que no puede ser por un promedio de edad. Yo tengo 66 años y creo que integro la juventud acá de carta abierta. Sí, señor. Entonces, me parece que no está bien. Nosotros nos tenemos que sumar, yo quiero sumarme a lo de la marcha federal, pero me puedo sumar en eso y ese no es el valor fundamental. De todas maneras, siento el compromiso de hacerlo. No sé, después Carlos lo va a decir porque él sí está. Yo digamos que quisiera tocar ahora un tema que no tiene un corno que ver con todo esto. ¿Y está el compañero Con? Todavía no. Bueno, pero lo voy a plantear porque nosotros discutimos el tema judío, el tema de Israel y los temas ligados siempre cuando hay algún quilombo, es decir, cuando un palestino se va de madre y hace un zafarrancho, o cuando el ejército de Israel, y siempre ahí están todas las pasiones y todo eso, qué sé yo. Yo quiero plantear una discusión, dejar un tema, un título, un carterito, para que alguna vez se retome, creo que Carta Abierta puede ser un lugar y creo que la sociedad lo tiene que hacer, que es el siguiente que se los planteé a los compañeros que vinieron el otro día a la reunión con la coordinación a comentarnos esto y a los que invitamos para que vengan a hacer esta maravillosa intervención que hizo este compañero. Cuando Teodoro Herzl lanza el movimiento sionista, había en Israel, en todo el territorio, lo que es el territorio de Israel, Palestina, etcétera, en toda Palestina había 5.000 o 7.000 judíos. ¿Cuánto? 5.000 o 7.000 judíos. Hace 100 años, en 1916, en el momento que se hacen los primeros censos, había 50 o 70.000. Ahora, hay varios millones, ocupan el 90% del territorio, digamos, bueno. Entonces, a esta altura, ¿yo qué voy a postular? Yo pienso que todo eso nosotros hemos sido testigos de un enorme genocidio que se hizo de alguna forma a la vista de todos nosotros, ¿sí? Es decir, entró ese territorio dentro de la lógica, es decir, en el siglo del petróleo, el imperio utilizó esa cosa, pero eso ya está, o sea, ya está, ya eso no tiene solución. Ahora, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que pasa? Hay dos naciones conviviendo en un mismo territorio, un enorme estado militarizado, etcétera, pero están mezclados y atravesados en ese territorio. ¿Cuál es la idea que plantean los progresismos? Dicen, la mejor cosa es vuelta a la frontera de 1967. ¿Quién carajo puede creer que eso sea una cosa posible? Primero, ¿quién puede tener la fuerza para correr al ejército de Israel a la frontera de 1967? Y después, ¿cómo haces para separar? Es decir, ¿qué serían las fronteras? Porque ya las poblaciones están así, o sea, los palestinos tienen dominio, soberanía, sobre dos pedacitos. Hay un mapa histórico donde uno puede ir viendo, década por década, cómo es la parte de Palestina y cómo es la parte de Israel. Hoy la parte de Palestina son dos pedacitos en la franja de Gaza, bueno, es decir, y en el medio hay palestinos con Israel, y la población de Palestina y la población de Israel realmente
no tienen gran problema, es decir, las cosas que genera la guerra, los odios, que yo, están, los dolores, que yo, pero digamos sería posible. Entonces, un pensador, esto es una cosa que lo han planteado también pensadores israelíes, etcétera, pero hubo alguien que lo sistematizó muy bien y que yo les recomiendo que lo lean, que es un pensador palestino, Edward Said, que era muy amigo de Barenboim, y con él hicieron la orquesta esa, que sea un pensador palestino, católico, pero muy palestino, que es el Estado único binacional. El Estado binacional, es decir, un Estado, un solo Estado, dos naciones, es decir, que es la única posibilidad de convivencia, porque bueno, si no, lo que va a pasar es que, por supuesto que eso tampoco es fácil, pero me parece que es una idea mejor, maravillosa, que es un modelo no solamente para ese lugar. Sé, por ejemplo, tengo relaciones con la comunidad armenia, a través de Gregorio Jairabedian, que es mi amigo de hace muchos años, y también eso se discute en los territorios donde conviven, en Europa, sobre un mismo territorio, dos naciones o tres naciones. Y algunos vienen a investigar lo que hace Bolivia, que es el Estado plurinacional, donde hay un Estado plurinacional y donde hay también lugar para la nacionalidad. Bueno, todo eso sobre el territorio de la antigua Palestina, hoy Estado de Israel mayoritariamente, eso es muy complejo, es muy difícil, pero eso es un camino de solución. Y lo otro es seguir haciéndonos los boludos como nos hacemos desde hace 50 años. Yo tenía 17 años cuando la guerra de 67, y desde ese momento todos miramos, cada vez que hay un gran despelote, una gran matanza, salimos, que yo, decimos algo, que yo, después la cosa se aplaga y la cosa sigue. Y ahora, si vos agarrás y ves el mapa ese, y ves ahora el mapa y los dos pedacitos de cachitos que tienen los tipos, que sin agua, sin un carajo, que yo, decís, bueno, flaco, vamos a seguir así, o sea, ¿hasta cuándo? Le van a dar el Estado, se lo van a conceder, cuando tengan una piedra, estén subidos 10 palestinos sobre una piedra, con una autobomba, una banderita de Palestina, en ese momento se va a consagrar el Estado y todo, vamos a decir, bueno, al fin se logró, está el Estado, qué sé yo. Entonces, digo que eso es un tema que lo podríamos tomar como una discusión posible. Bueno, acá el camarada habló de naturalizaciones, Gracia habló de Hiroshima, y Testero me recordó a Fidel. Y efectivamente, alguien que no deja que las cosas se naturalicen es el comandante Fidel Castro, que cumplió 90 años. 90 años. Y en la carta se acordó de recordarle a Obama que no había tenido los huevos para ir y pedir simplemente perdón. Si hay algo que se ha naturalizado en el mundo, han sido las dos bombas atómicas de Hiroshima, de las cuales ni se habla. O sea, se puede hablar de que Estados Unidos es el paraíso de los derechos humanos, es el lugar del coso, sin hablar de que mandaron dos bombas atómicas a un Estado que estaba a horas de rendirse. Y las mandaron, o sea, esa cosa. Así que lo saludo a Fidel y digo que además, y como no descansa, a sus 90 años, por lo menos a sus 85, empezó a trabajar por la paz en Colombia, porque él es fundamental en este acuerdo de paz. Él fue fundamental en el acuerdo de paz. Y ahora esto se corona con sus 90 años. Y finalmente les quería decir algo que todos sabemos, pero que también olvidamos. La derecha es violenta, siempre defiende su privilegio en forma violenta. Lo de Bolivia lo vuelve a poner, nos lo vuelve a recordar, y después nosotros nos adormecemos y también creemos que otra cosa, creemos en el republicanismo, que ya no son unos hijos de puta violentos. Y acá en Argentina tenemos que ver todas estas operaciones en marcha, operaciones mediáticas, operaciones judiciales, es decir, no tienen vergüenza lo que están haciendo, lo que describió Cohn, por ejemplo, sobre el silenciamiento del juicio, es decir, agitar el tema del encubrimiento y ponerlo en cabeza de alguien que 20 años, que como Cristina, que había luchado y denunciado todo el encubrimiento que habían hecho en la DAIA, se había negado a aprobar, había hecho todos los quilombos posibles, poner el encubrimiento en cabeza de ella y no decir el encubrimiento que hicieron la DAIA, Veraja, Menem, el fino Palacio, es una caradurez y sin embargo la hacen. Y después hacen esto de la piedra que no se encuentra, es decir, la gran agresión de los movimientos sociales a Macri, que nadie sabe, que el jefe de policía. Entonces,
tengamos en cuenta, en el medio de eso, una buena noticia que todos la sabemos, pero que es bueno recordarla. Esta semana hubo 20 y pico de represores condenados a cadena perpetua. 28 a cadena perpetua. Es decir, que la lucha de todos estos años, y nos tenemos que inspirar en esa lucha para poder seguir y seguramente para volver. Nada más. Muy bien. Muy bien. Muy bien.